Amar es crear un tercer espacio. En esta dinámica de las interpretaciones, cada conciencia tiene su propio mundo de las interpretaciones. Y es tan violento que él obligue a ella a habitar en su mundo de las interpretaciones como que ella lo obligue a él a habitar en su mundo de las interpretaciones. Si cada mundo de las interpretaciones es una habitación, nadie puede vivir en la habitación del otro. ¿Y qué es amar? Amar es construir una habitación, una tercera habitación, donde las interpretaciones de ambos construyen ese universo, o habitar en los pasillos. Habitar en los pasillos es encontrarse transitoriamente y amar de a ratos, construir una habitación tercera, donde las interpretaciones de los dos tienen sentido y lugar es construir una pareja, caminar juntos. Aquellos que transitan el amor en los pasillos se llaman posmodernos y aquellos que construyen una tercera habitación se llaman los realistas. Vamos a construir una tercera habitación.